party. ¡Kick it! ¡Opa, cuadrilla! Oye, que os queremos contar una cosa. Que tenemos novedades. Sí. Nos renuevan el contrato un mes más. Increíble, ¿eh? Un mes más de mierda de contrato precario en el call center este. Sí. Un mes más de teleoperadoras. Por lo menos vamos a poder pagar la vita de alquiler este mes. Pues sí, porque bueno, el sueldo no nos lo suben. Eso hemos conseguido, hemos intentado, pero no lo hemos conseguido. Bueno, ahí seguimos. Sí. Así que hemos decidido que ya que seguimos igual de precarias, sí, por lo menos vamos a aprovechar nuestros conocimientos adquiridos el último mes para daros unos consejillos a la, sí, cuadrilla. De estas cosas que dicen que... que si no hay que contar, que si no sé qué, me hacen por saco. Pues sí. Este último mes nos ha tocado trabajar con tres aplicaciones de contactos. Estábamos con Tinder, con Badoo y con Guapa. Un poco de todo. Un poco de todo, variedad. Y hemos visto, por ejemplo, el rollo de los nicks. Ese es nuestro primer consejo. Sí. Los nicks. Vaya nicks. Vaya nicks se pone la gente. Te voy a babear toda. Eso no es un nick. Eso no es un nick. Eso no es un nick, eso es una babosada. Da igual que lo pongas en una app o que lo digas en un bar. Eso es una babosada con todas sus letras. Pongamos un nombre. Si no quieres el tuyo, pues te inventas un nombre, pero un nombre de ser humano. Hombre, ya sabemos, cada una que elija lo que quiera, que los gustos son amplios y diversos. Pero así, de primeras, suena a babosada. En las descripciones, pues también, ¿qué queremos contar? Que hablemos un poco de nosotras, que queremos de la otra persona. No, hay que contarlo todo, todo, no, tampoco. Todo no. Falta. Bueno, lo que para ti sea importante. Sí, sí, lo que quieras. Esta mañana me he encontrado con una moza que feminista, vegana, busca relación, divertida. Vaya maja, un poco ingenua. Sí, poco ingenua. En el Tinder. En el Tinder, encima. Pues no sé, no sé. ¿Qué has hecho con ella? Pues le mandaba ahí un mensajito de guapa. Un poco de publi de guapa le he metido. ¿Publicidad subliminal? Sí, o no tan subliminal, la verdad. Hombre, no demos por hecho tampoco que todas las tías de guapa son feministas. Ya podría ser. Hombre, más posibilidades tiene. Sí, sí, tiene. Seguro que va a tener más posibilidades. Claro. Sí, a ver, sí. A ver, luego, sí. Descripción importante. Sí, y luego cuando la gente empieza a chatear, ya, ¿sí? Cuidadito con las fotos. Foto de polla, perdona. Te he pedido yo que me mandes la foto de tu polla. ¿Eso qué es? ¿Cómo se llama eso? Acoso, acoso lo llamaría yo. Pues sí. Hola, toma mi polla. No, acoso, de verdad. Qué horror, de verdad. Y chicos, luego, bueno, por favor, esa prisa que tenemos, llegamos, que no nos olvidemos de que son personitas lo que hay ahí detrás. Así es, son personas. Son personas, son personas. Aunque no lo parecen, no están en movimiento, pero son personas. Entonces, que nos saludemos al llegar y que si nos queremos marchar, que tenemos todo el derecho, pero que también nos despidamos, ¿no? Un agur, un... Oye... ¿Les contamos lo del cambio este que están pensando? Sí, 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 cuéntalo, cuéntalo, que esto va a entrar ya enseguida, ya en vigor. Tenemos en novedad, vigor. Sí. En diciembre entra un nuevo cambio en las apps, por lo menos en Tinder y en Badoo. Sí, y es el tiempo de exposición de cada perfil que se va a aumentar un poquito, para que no sea tan pasada así tan rápido, ¿no? Un tiempo que vamos a estar viendo cada perfil. Ahora va a resultar que las aplicaciones quieren ponerse un poco más humanas. Oye, pero es que mira, imagínate tú que entráramos a los bares y que desecháramos personas así, así con la misma rapidez en una milésima de segundo como hacemos en las apps. Pues no nos llegarían las personas en el mundo para nada, no habría personas. Ni para fijarnos, ni para descartar. Es que no te da tiempo en una milésima de segundo. Así que ni pagando, ni los premiums van a poder así quitarse la gente de encima una milésima de segundo. Oye, tú, que nos tenemos que pirar ya, que mira qué hora que es. Hostia, venga. Oye, que nos vamos y nos vemos luego o algo. Ya os mandamos otro videocito. Thank you.